de turismo, perdón, de turismo, que se ha volcado con el compañero Miguel Miranda y, como no, con Miguel Miranda, que ha tenido un trabajo más que encomiable y su trabajo es, vamos, digno de cualquier mención. Esto va destinado no solo a los jefes, sino que también a mandos intermedios se dijo que podía. Muy buenos días a todos. Bienvenido en nombre de nuestro alcalde, José Julián Mena, que por motivos de agenda no ha podido estar hoy por aquí, pero dar la bienvenida a la directora general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, a presidente de la Federación de Asociaciones de Policías Locales, compañeros de corporación, amigas, amigos. La seguridad y también la percepción de la seguridad se ha convertido en uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo. Es uno de los temas que más preocupa a nuestros vecinas y vecinos, tanto a nivel global como en el conjunto de Canarias, en la comarca sur y en Arona. Y es uno de los asuntos que más ocupa en estos momentos a las instituciones públicas a diferentes niveles. La inseguridad afecta a nuestros derechos, a los derechos de nuestros vecinos, y daña seriamente al sector turístico, especialmente sensible a la percepción de falta de seguridad. Existen sobrados casos en todo el mundo que podríamos poner como ejemplo sobre cómo afecta esa percepción a los destinos turísticos. Las dos cuestiones, garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y cuidar del sector que supone nuestra principal fuente de ingresos, son las que nos han llevado a organizar y acoger este congreso de la mano de la Federación de Jefes de las Policías Locales de Canarias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Perdón, poco más que añadir a lo que ha comentado el compañero David. Yo, si me lo permiten, me voy a dirigir concretamente a ustedes en calidad de jefe. Lo único que se me ocurría decir cuando me comentaron que tenía que decir unas palabras al principio del acto es gracias. No solamente gracias por venir, sino también gracias por haber decidido dedicar su tiempo, su vida, su carrera al servicio de los demás. Nada más y nada menos que al servicio, un servicio que consiste en cuidar de los demás. En un primer momento, a priori, se puede considerar que la figura de quien dirige un colectivo es una figura privilegiada. Sin embargo, en este breve tiempo que llevo al cargo de la concejalía y del área de seguridad, creo que no es tanto así. Es quien toma decisiones, se ve en la soledad de tomar esas decisiones y además de asumir las consecuencias de esas decisiones. Y eso no es nada fácil. Sobre todo porque normalmente lucen más las equivocaciones que los aciertos. Y creo que en ese sentido ustedes saben más que yo de largo. Por otra parte, también quería agradecerles que, a pesar de la dilatada carrera de muchos de ustedes, los que están aquí, siguen teniendo la inquietud de asistir a congresos como este, de intercambiar vivencias, aprender, cosa que también muestra bastante, no solamente compromiso, sino humildad. O sea que simplemente reiterar el agradecimiento, tanto como concejal de Arona, porque es un honor para nosotros acoger este congreso, sino también como vecino. Doña Carolina Reverón, buenos días. Ante todo y sobre todo, muchas gracias por estar aquí con Canal 10. Ante todo, este congreso regional de seguridad, con el turismo y todo eso, ¿usted cree que es el momento álgido este para haber hecho este congreso, o se podía haber hecho un poquito antes? Hombre, la verdad es que sí es verdad que Arona lleva siendo un municipio puntero en lo que a turismo se refiere desde hace muchísimo tiempo. Creo que no se trata tanto de haberlo hecho antes, sino de hacerlo realmente, y la verdad es que ha habido esta iniciativa que yo creo que es muy buena para todos, porque es verdad que tratar el turismo desde el punto de vista de la seguridad, pues es muy importante. La seguridad siempre es un área que estábamos hablando ahora precisamente en las ponencias que están teniendo lugar,
que va, se le toma en consideración después de tener de las iniciativas, cuando es algo que debería ser partirse de la base, de qué seguridad, cómo se va a gestionar la seguridad, tanto de eventos como de la gestión del turismo, como de cualquier ámbito de la vida del municipio, para luego sobre esa base construirla. Entonces yo creo que exacto. Doña Carolina, el ayuntamiento de ustedes siempre últimamente ha tenido sus más y sus menos dentro de la policía. ¿Usted cree que esto va a unar y va a emanar un poco más el ambiente? Bueno, yo creo que el área de seguridad siempre es un área, bueno, complicada. Es un colectivo muy guerrillero y es un colectivo bueno, pues que a veces puede ser duro a la hora de tratar, pero me parece que sí que es verdad que también era un colectivo en el Ayuntamiento de Arona que había sido bastante ninguneado en cuanto a la gestión de sus necesidades. Entiendo que es esa la línea que hemos decidido tomar en el área de seguridad y por lo tanto la cosa va bastante mejor, por lo menos está más tranquila. Doña Carolina, muchas gracias por su tiempo y felicidades por el logro este cometido. Muchísimas gracias a ustedes. Mi agradecimiento por esta invitación. Gracias, Juan Fernando. Gracias al Ayuntamiento de Arona pues, por permitir esta jornada, ¿no? Este congreso. Dar las gracias por esta invitación, por permitirme estar hoy aquí. Y bueno, un congreso de una materia muy importante, seguridad y turismo, tiene que ir de la mano. Hoy en día nos está tocando vivir un momento complicado, una sociedad cambiante y una sociedad compleja, ¿no? Que demanda cada día más seguridad, pero es que además nos estamos encontrando todos los días con nuevos retos y nuevos desafíos. Solo hay que mirar a nuestro alrededor cómo está la situación, ¿no? Y luego, claro, nuestro motor económico es el turismo. Un turismo más exigente cada vez. Un turismo que además prioriza aquellos destinos en los que no se tenga que preocupar de otra cosa, sino de disfrutar de sus días de vacaciones o de sus días de descanso. Por eso, como decía yo antes, seguridad y turismo en esta comunidad autónoma, en este territorio y en este municipio concretamente, pues tienen que ir de la mano. Bueno, pues con el cariño y el afecto de todos los compañeros. Suburbio de Madrid a venir a hablar ante tan importante auditor. Yo estoy en el municipio de Majadahonda y además pues llevo 36 años en esto, con lo cual muchas de las caras que ve aquí son conocidas. Comentaba con el compañero Cano que nos conocimos en unas jornadas en el Hotel Mindanao el año 82. Empezaba así mi actividad profesional, que hace falta un mundo y un aporte de un aporte y resolver esas necesidades, y sobre todo hace falta la seguridad. Y es cuando surgen los dos grandes cuerpos, surgen tres, pero otro ya absorbido después de la Guerra Civil, el cuerpo de Policía Nacional, la Guardia Civil y el cuerpo de Carabineros, que desaparece. O sea, no podemos pensar
en desarrollar nuestra actividad turística si no es teniendo presente esta actividad de seguridad que nosotros tenemos que hacer. A lo largo de este rato, espero que no rompa, obviamente y mejor conocidos que por ustedes nadie, en la Organización Mundial del Turismo pues está permanentemente reiterando a todas las administraciones de lo que es el turismo, como es la actividad de viajes, que supone menos de un año, que se hace para disfrutar, etc. Al margen de esto, lo que sí es importante que la actividad económica, o sea, la Organización Mundial del Turismo, tiene claro que en el año 2015 hubo 1.186 millones de desplazamientos turísticos en todo el mundo. Que nosotros somos los terceros en importancia en desplazamientos, detrás de Francia y Estados Unidos. Que para nuestra industria, para nuestra actividad, es básico la actividad del turismo. Y que esa actividad va asociada siempre, o ha ido siempre asociada, a que el que viene se encuentre cómodo, porque el que viene se implica o se asocia o se mete en un viaje de turismo, lo que quiere evidentemente es tranquilidad, o sea, lo que no quiere es riesgo. A lo largo del siglo XIX, desde el año 1850, empiezan los primeros movimientos, aparecen luego después los primeros movimientos turísticos, están viendo o se organizan de mano de Thomas Cook, posteriormente la intervención o la llegada de American Express, o la aparición de los documentos garantes de que lo que tú has pagado cuando llegas a tu sitio, los vouchers se llaman, ¿no? Bueno, que ahora con la introducción de las nuevas tecnologías, los términos estos evidentemente se han transformado, supone modificación de la actividad que nosotros tenemos. Miembro de Unigepol, era el presidente de Unigepol hasta hace un año en que dejó el cargo a otro compañero, pero vamos, sigue en la brecha y es de lo que está. Estaba ayer llegando aquí a Tenerife porque salió antenoche de Gijón, que estaba en el Congreso de Gijón, tanto él como el compañero Pascual, y dejaron el Congreso de Gijón a medias para poder acudir aquí a estar con nosotros, así que desde mi punto de vista un buen aplauso para él. Estar aquí con vosotros y especialmente con el recibimiento que nos habéis dado en el conjunto del Estado español para poner en valor la seguridad local. Y también quiero agradeceros tanto al compañero Pedro Gordillo, que fue el primero que inició el acercamiento a Unigepol, a la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, como Juan Fernando, que luego lo ha continuado y lo ha desarrollado, pues a aportar la contribución de las policías locales canarias, de unas policías locales importantes, con muchas peculiaridades, pues a la idiosincrasia general de las policías locales españolas, ¿no? Es algo muy importante que por primera vez los jefes y mandos de las policías locales tengamos un espacio de encuentro como es Unigepol, donde reflexionamos conjuntamente y defendemos medidas, no desde un punto de vista sindical, sin que por supuesto suponga ninguna crítica al sindicalismo, sino desde el punto de vista de la gestión y de la mejora de la seguridad local, pues es algo importante, que tengamos una sola voz, porque durante mucho tiempo, desde la transición española, el pensamiento de la seguridad ha sido un pensamiento ligado exclusivamente a la seguridad del Estado. Y cuando ha habido que hacer aportaciones técnicas para las reformas legislativas, o cuando ha habido que hacer aportaciones técnicas para introducir medidas que mejoraran la seguridad pública o la seguridad ciudadana, solo han opinado generales, solo han opinado comisarios, y no digo ni mucho menos que no tengan que seguir haciéndolo, pero desde luego también es muy importante que haya esa perspectiva de la dirección de la seguridad local, porque como se ha reiterado aquí, todas las personas que han participado en la apertura, como el compañero Stanislao en su ponencia, la seguridad local tiene unas connotaciones muy concretas, muy específicas, muy próximas a la ciudadanía,
y deben ser escuchadas también. Pues, UNIGEPOL pretende exactamente eso, ¿no? El que la seguridad local tenga una voz, la voz de la dirección profesional de las policías locales y los compañeros Pedro Gordillo, Juan Fernando, por supuesto todos los que colaboráis en CEAGEPOL CAN y en AGESPOL, pues estáis contribuyendo, ¿no?, a configurar ese pensamiento y esas ideas de la seguridad local. Me gustaría hacer un pequeño diagnóstico de qué es la seguridad local en nuestro país, ¿eh? Y hablo desde una perspectiva lógicamente nacional. Y lo primero que hay que señalar es esto, es que después del colectivo de la Guardia Civil, que reúne aproximadamente a unos 80.000 efectivos, las policías locales en conjunto representamos el segundo colectivo policial de nuestro país, 70.000 efectivos, según datos que ha aportado recientemente la señora Fátima Báñez al hilo de la elaboración del decreto de jubilación, donde por primera vez el Estado cuantificaba, después de un proceso complicado, el número de miembros de las policías locales en nuestro país. Don Sebastián Miguel Miranda es, como todos sabemos, el jefe de policía del municipio de Arona, casi nada les digo, Arona, uno de los grandes municipios canarios. Hoy, antes de entrar un poquito en materia, tenemos que darle la felicitación porque ha sido condecorado por todos sus compañeros, por todo un elenco de policía en este primer congreso de seguridad. Felicidades. Muchas gracias, Salvador. Y una de las cosas que le quería decir, señor Miranda, es la coordinación. Creo que están trabajando ustedes más que nada, lo hemos visto ahora en estas ponencias, más que nada en la colaboración que deben de tener todos los cuerpos del Estado, cuerpos de seguridad, para un mejor trabajo a la ciudadanía. Efectivamente, la coordinación es fundamental, como se ha visto en esta jornada, entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solo a nivel local, sino a nivel de estatal, como se está viendo en estas jornadas y lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en la península o en cualquier sitio. La información fluida en todos los cuerpos de seguridad es importantísima para llegar, pues, a haber una mayor seguridad ciudadana. Y después de lo que hemos oído de uno de los señores que más saben en España en seguridad, es que la policía local hoy por hoy es la segunda gran fuerza policial que tiene el país. Efectivamente, policías locales, ya lo dijo el compañero antes, somos alrededor de 75.000 funcionarios policiales, cuando la Guardia Civil tiene 80.000 miembros, casi estamos a la par. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta en las medidas de seguridad. Debería apostarse también por las policías locales en ese sentido, que pienso que es un elabón importante en la seguridad a nivel nacional. Señor Miranda, ya saliéndonos un poquitín del tema, ¿cómo encuentra la policía local ahora mismo en Arona? Bueno, ahora mismo se han calmado los ánimos un poquito después de todo lo que hemos pasado, casi después de un año, pero pienso que ahora con la elaboración de la RPT y una cuestión, un reglamento de productividad que se piensa realizar, pienso que se puede encaminar y prestar en parte, por parte de la Administración, las demandas que viene haciendo la policía local desde hace muchos años. Señor Miranda, muchas gracias por su tiempo y reitero otra vez, felicidades por su condecoración. Muchas gracias. No me esperaba, la verdad, este tema por parte de la Asociación de Jefes de Policía Locales a nivel nacional a la que estamos inscritos, pero es de agradecer, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. El ponente de esta tarde va a ser Mohamed Yamil Derba. No sé si lo conocerán. Guardaespaldas de John Palmer cuando su tiempo estuvo aquí. Detenido por Baltasar Garzón, la redada que hizo aquí en el sur de Tenerife. Se lo llevaron para la Audiencia Nacional como un terrorista reconocido a nivel mundial y está libre completamente. Y como ciudadano normal que es, nos viene a dar una charla esta tarde sobre el yihadismo, el movimiento islamista en los países del Magreb. Y nadie mejor como representante de Bilau, ¿cómo es? Y Guinea Bissau y asesor del presidente del centro africano también. Mejor que él para darnos como conocedor del mundo islamista. Ya lo veremos esta tarde, que vamos a aprender mucho más de la vivencia de que todos los demás que nos pueden impartir, colocar un muro de hormigón o cuatro hitos en la calle para que no pase un terrorismo.
como decía él, en el guión que preparamos para la ponencia, y un chaval de 12 años lo compra por $1,000 y son capaces después, a las 2, 3 o un mes siguiente, de degollar a sus propios padres en una plaza pública con un simple cuchillo. No hace falta ni armas automáticas, sino un simple cuchillo y la droga que le inculcan a los chavales estos de 10 y 12 años, capaces de degollar a sus propios padres en una plaza pública. Esa es la ponencia que tenemos esta tarde y quizás lo que enriquezca será eso, lo que nos comente y lo que nosotros podemos preguntarle de todo este movimiento islámico. Está elaborando ahora mismo la modificación de la de Canarias y el compañero Pascual, que ya han elaborado dos y están en la tercera elaboración de la suya, y ha estado en otra modificación de las leyes. Por invitarme, por estar aquí, y desde luego gracias por el recibimiento, las atenciones, pues gracias a UNIGEPOL, que ya ha sido suficientemente nombrada y presentada, y a la organización de estas jornadas, a la asociación, a la Federación de Asociación de Jefes de Canarias, pues me puedo entretener un rato, ¿no? Porque si no, como decía, nos aburrimos mucho. Porque es que es cierto que cuando nosotros hablamos de coordinación, hablamos de ponernos de acuerdo, de con responsabilidades diferentes aunarlas para que el objetivo de la misión se cumpla, y estoy por ver una ley de coordinación que trate la calidad del servicio. Hoy en día no se hace nada que realmente merezca la pena y que sea reconocido sin que tenga su dosis de exigencia de calidad. Y las comunidades autónomas aquí tienen un papel importantísimo para facilitar a los ayuntamientos y a las policías locales el alcanzar esas dosis de calidad. Hay algunas acciones tímidas. Hay comunidades autónomas que propician cartas de servicio, por ejemplo, y te hacen un modelo de cartas de servicio que luego al final pues se queda un poco a mitad de camino. Pero esa es una consideración, la carta de servicio, que bien, está bien, pero no es lo más importante. Tiene que haber una implicación mayor de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos son muy limitados en su capacidad de acción, la mayoría. La financiación de esos programas y la financiación de las policías locales tiene que ir a más. Ha habido épocas que se ha hecho, yo no digo que no se siga intentando hacer, pero sigue siendo insuficiente. Y tiene que haber un acuerdo entre las administraciones para que la financiación necesaria para mejorar los recursos y mejorar la capacidad de dar servicios de mayor calidad se cumpla. Varios puntos. Primero, vamos a coincidir en, vamos a hablar de qué es la coordinación muy brevemente, esa figura de someter, ¿no? Con el paso de la evolución de la sociedad, se reconoce la figura del ciudadano, empiezan a aparecer derechos y libertades. ¿Hasta dónde puede una comunidad autónoma coordinar? Es decir, ya empieza a encorsetar o a marcar límites dentro de la coordinación, de esa palabra o de esa expectativas de las comunidades autónomas de poder un poco articular una norma que dé amplio margen. Y también por libre designación entre funcionarios pertenecientes a cuerpos de policía local de cualquier comunidad autónoma. Ya ni siquiera lo limita a la comunidad autónoma de Aragón en este caso, sino cualquier comunidad autónoma. Doña Narzaré Díaz es la directora general de Seguridad y Emergencia de Canarias. Doña Narzaré, muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros ahora lo que le estaba preguntando era, dentro de lo que hemos oído algunos ponentes policiales, ¿cree usted que es el momento ahora, por fin, de que las policías locales tengan su puesto
dentro del colectivo policial español? Efectivamente, yo creo que es el momento ideal en el que nadie cuestiona lo importante que es la seguridad. Es el momento propicio para poner en valor la policía local. Aquí se ha hablado de policía de proximidad y es una realidad. Cuando alguien tiene un vecino, un ciudadano o un turista, porque este congreso está enfocado desde la seguridad y el turismo, cuando hay un problema, las fuerzas y cuerpos de seguridad que están más cerca son las policías locales, ¿no? Muy importante la seguridad, yo le decía en la presentación, la seguridad va unida al turismo o el turismo va unido a la seguridad, pero porque el momento que nos está tocando vivir es complejo, lo vemos alrededor, muchos conflictos. Y un turista, por la parte que a nosotros nos toca, que es nuestro motor de desarrollo económico en Canarias, el turista viene a disfrutar y va a repetir en aquellos destinos donde solo se tenga que preocupar del disfrutar, no de otro problema, ¿no? Y por eso el papel tan importante de las policías locales en esta materia. Doña Nazaret, ¿usted cree que después de lo que pasó en Barcelona, la gente policialmente está mucho más concienciada de lo que puede pasar en el terrorismo? Efectivamente, yo creo que, y nosotros aquí en Canarias parece que nos queda lejano, pero hay una mayor concienciación. De hecho, desde el Gobierno de Canarias hace poco se han mandado a todas las jefaturas unas recomendaciones en materia antiterrorismo coordinadas con la delegación del Gobierno, porque nos parece muy importante que se adopten las medidas por lo que pueda pasar. Nadie está a salvo, lo hemos visto, ¿no? Ya no se respeta nada y cualquier ciudad, y más con el turismo que nosotros tenemos y las personas de origen que vienen, pues también estamos podemos estar en el punto de mira de estas organizaciones pues terroristas. Doña Nazaret, muchas gracias por su tiempo y felicidades por el logro cometido. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. El estar aquí en este primer congreso regional de seguridad turística que organizó el patronato de turismo del Ayuntamiento de Arona con la colaboración de la Federación de Jefes de las Policías Locales de Canarias, pero también con un claro sentido de responsabilidades ante el reto que supone acercarme a todos ustedes. Autoridades, jefes, subjefes de la policía locales de Canarias, amigos y amigas, porque como bien saben soy originario del Líbano, aunque llevo afincado en Tenerife desde hace más de 20 años. De creencia chiita, y mi religión es de la Islam. Basando en el libro sagrado el Corán, soy musulmán y llevo con orgullo esta condición, porque todos somos hijos de Dios, aunque unos le llaman Allah, ustedes le llaman Dios. Y como musulmán debo afirmar con total contundencia, y más desde esta tierra, desde el sur de Tenerife, desde este mismo sitio en el que me encuentro ahora con todos ustedes en Playa de las Américas, en Arona, que condenamos el terrorismo islamista. A todos los que enarbolaron la bandera del yihadismo, sea cual sea su origen, su nacionalidad, su procedencia
lo que sea. Y esas condenas existen a su actual cara, la que conocemos como ISIS o Daesh. Pero antes de entrar en materia, debemos hacer un poco de historia. Como sabemos, el líder de Al-Qaeda en su momento se llama Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden, cuando estaba responsable del Barami, una banda organizada, un crimen organizado, le llama Al-Qaeda. Después de la muerte de Bin Laden, hay mucha gente que dice, a lo mejor ya ahora no hay mucho crimen, no hay mucho atentado, no hay mucho coche de bomba, pero en este momento cogió el poder un señor, se llama Al-Zawahiri. Otro matón, otra persona, le encanta baño de sangre, le encanta matar, le encanta la matanza. Cuando Al-Zawahiri cogió el poder, en esos momentos estaba Al-Zarqawi como controla la zona de Irak. El Zarqawi estaba buscando captura en los estados americanos, europeos. Ha hecho muchísima manera para llegar a él. Encima pagaron $25 millones a cualquier persona que pueda tener información sobre este señor Zarqawi, un chico joven, origen de Jordania. El servicio secreto americano se encuentra ese señor y tira un misil y le mata. La condena, le mata, queda muerto. En este momento me gustaría decir la historia para saber exactamente cómo empezó todos y quiénes son esta gente exactamente del Islam, como yo soy musulmán, qué plan tiene el futuro. En este momento le nombra al califa Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi, cuando lo nombra, sospecha la Al-Qaeda que va a estar con ellos en sus órdenes, el orden del Zawahiri. Pero más allá, al-Baghdadi está preparado para hacer su propio gobierno. Por eso le llama el Daesh. El Daesh, ¿qué significa la palabra Daesh? Porque todo el mundo hablando de Daesh, pero con todo respeto, a lo mejor yo me gustaría decirlos en árabe y en español. Daesh se llama Isdaulat al-Iraq wa al-Sham. Significa el Estado iraquí y Siria. Entonces ya cuando cogió el poder al-Baghdadi, tiene preparado su plan, su ruta, su trabajo, que quiere coger Irak, comunica con Siria y allá le llama este Estado Daesh, Estado Islámico, pertenece a él. Pero hay un problema. Cuando empieza ya al-Baghdadi preparando su arma, su cosa, sus ayudantes, le enfrenta con un muchísimo ejército, o ejército del régimen Saddam Hussein. Este ejército del régimen de Saddam Hussein está en la zona de Irak, que es el mismo ejército que sigues con armas, misiles, tanques, todo, tiene todo lo que quieres. Pero hay una cosa, es que este ejército que pertenece al régimen Saddam Hussein no lo acepta entrar con el gobierno iraquí actual, porque para ellos son chiitas y ellos son sunitas. Este otro mundo, no vamos a entrar ahora, porque si entramos en este mundo sunita, chiita, quedamos aquí semanas y meses, no solucionamos. Entonces, este ejército que quedó, los generales del régimen de Saddam Hussein, estaba los bases de ellos, la fuerza de ellos, estaba el capital, la segunda capital de Irak, Mosul. Allá llega y acuerdo al-Baghdadi con ellos. Entra esta gente, entra los terroristas al Mosul sin ningún enfrentamiento.
hay imágenes de barbaridad, entrando con tanques, con misiles, con camiones, con todo lo que quiere. No hay un enfrentamiento totalmente, no hay ningún enfrentamiento. ¿Por qué? Les lleva a ellos mismos, el régimen de Saddam Hussein, ex militar, le dejaron la llave, entra donde usted quiera. En este día, cuando entró el Baghdadi, el terrorista, al Mosul, le llevaron 428 millones de dólares del Banco Central del Mosul, entra dinero, cash, moneda iraquí, y entra la de oros que tenía el banco. La primera semana ya tiene capital de 428 millones de dólares los terroristas. Más allá, decide el objetivo de ellos, que controla toda la zona del petróleo. Y le controla. Entra Raqqa, en Siria, entra la zona de Siria, entra la zona de Irak, y allá, otro problema grave es que no puede controlar a nosotros, ni nadie, hay un comprador del petróleo de Al-Qaeda. Es un problema grave. Que ellos empezaron a vender el petróleo a Pakistán y a Turquía. $1 millón diario de ingreso para terroristas. 38 millones de dólares mensuales. Es, son terroristas y hay gobiernos haciendo beneficio a través del petróleo. Por ejemplo, si al mejor da $1 el litro, lo compran mejor por la mitad. Pero hay un ingreso importante, y creo que no hay un gobierno. No, yo creo que no hay un gobierno que ingresa esta cantidad de dinero. Hemos clausurado ya el primer congreso de seguridad, que una vez ya programado para todos los jefes y suboficiales, oficiales de nuestra policía, se ha hecho aquí perenne en el hotel Central Center. Ha sido uno de los ponentes, el señor Mohamed Derba, que verdaderamente ha sido la sorpresa de este congreso, porque aparte de lo que se ha hablado en todas las ponencias, se ha hablado del turismo, de lo que es la seguridad del turismo, pero el señor Derba ha tocado un punto en el cual todas las fuerzas aquí policiales se han quedado absortos, porque él ha dado una cantidad de toques de lo que es el terrorismo, que a boca del presidente de ellos ha dicho que ellos no lo sabían. Señor Derbar, muy bien, muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Nadie esperaba esto. No, de verdad que no, pero también yo mismo quedo muy tranquilo, muy feliz, porque sacó una cosa. Con todo respeto a todo el mundo, ellos no sabían. A lo mejor por las medias comunicaciones que llega aquí, no la misma que nosotros damos o decimos, explicamos. Hay muchísimas cosas aclaramos hoy, que tampoco con todas las policías, que casi no sabía la verdad, la realidad, la historia del terrorista. Y gracias a Dios, soy muy feliz, con mucho honor, estoy hoy aquí con la Federación de las Policías de Canarias. Normalmente ellos ahora han visto en usted un interlocutor muy válido, que a la hora de poder alguien hablar con usted de vis a vis a alto nivel, no se van a cortar de pensar que Mohamed es un industrial. No, no, saben que usted es un diplomático, saben que usted sabe mucho, y eso a todos los ciudadanos del sur y de Tenerife les tenemos que estar agradecidos. Ese día, de verdad, muchísimas gracias. Y el asunto es que tú sabes muy bien, cuando yo utilizando estas, o hablando de sobre el sistema de terrorista, no solo hablando de cómo soy diplomático solos, como yo soy también herido como musulmán de esta, cómo actúa esta gente o esta banda organizada, porque afecta a todos. Yo soy musulmán, como lo dice yo muy claro, y tengo el honor, así es. Pero lo importante es saber la diferencia entre el Islam realidad y el Islam que utiliza esta gente en otros países, por solo como una cosa de marketing. Y siempre, como usted ya me conoce muy bien,
estoy a ayudar, todo lo que puede hacer ayudar un asunto como este, un acto como este, estoy preparado porque me encantaría la gente saber la verdad. Aparte de esta, me encantaría también la gente saber quién es Mohamed Derba. Me ha dicho uno de los altos mandos de aquí de la policía que, igual como usted ahora ha estado hablando, ¿por qué no se hace un congreso de musulmanes canarios? Porque no te olvides, si nosotros somos de acuerdo con musulmanes canarios, no tenemos 50 imam. Es decir, Adi tiene su imam, Arona tiene otro imam, Guiadi Sora tiene imam, cada zona tiene un imam. Si estamos juntos, me parece muy bien. Ojo, es otro problema. Que si hacemos un congreso musulmán aquí, ¿quién va a dejar a nosotros la charla? ¿Musulmán de dónde viene? ¿Quién le manda? ¿Quién le paga? ¿Arabia Saudí o Irán? ¿Shinita, sinita o chiita? Mejor déjalo así. Señor Derba, muchas gracias y por lo que nos toca a todos, porque nos ha enseñado un poquito más, porque la policía está más contento porque saben un poco más. No es que no sepan, pero en eso sí. De verdad que sí, todos vino a felicitarme y me dice, ella, como usted sabe también, cuando le habló de Guiadi Sora, que él dice que gracias a Dios que vino Mohamed Derba, no vino otro gente, porque dice de verdad. Está todo el mundo feliz, eso es un honor para mí. Y ojalá sigamos ofreciendo cosas, consejo, conferencia a la gente, siempre gratuito, porque no quiere la gente piensa que yo estoy haciendo ahora negocio de estos. Está gratis totalmente. Señor Derba, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Canal 10, muchísimas gracias a todos los colaboradores de la televisión. De verdad es un éxito. Ya verá que este canal va a ser muchísimo éxito porque está metido con todos los que hay acto importante como este acto. No hay nadie de televisión, solo Canal 10 como exclusiva. Eso va a estar un éxito y verdadero canales, porque va a estar la voz de los ciudadanos del sur de Tenerife. Muchas gracias.